Sí, tenemos asamblea el día viernes a las 19 horas, es decir, está convocada a las 18 con una hora según estatuto para el quórum, y a las 19 sería. Este año hay renovación de autoridades, así que veremos si hay nuevas listas para mover un poquito y para dinamizar un poquito el funcionamiento de la entidad. Tenemos varias cosas mientras que ya están organizadas por la comisión actual. Entre eso, que marzo es un mes con dos campañas. Tenemos la campaña de cuello uterino, que es el día 26, y que acá en San José se hace todo el mes en coordinación con el área de ginecología del hospital y las chicas que están trabajando en eso en los CAPS barriales. Así que eso está marchando ya perfecto, ya están los turnos para hacerse los controles y todo, para anotarse gratuitamente en el hospital. Y después el día 31, justo es el Día Internacional del Cáncer de Colon. Entonces este año la ALSEC nos da la oportunidad de traer un colon inflable a San José. Ha visitado Colón, ha visitado Villa Elisa, y en este momento está la oportunidad de tenerlo en San José. Lo coordinamos con la Sociedad Cooperadora del Hospital y va a estar el día 29 y 30, se va a invitar a las escuelas, ya hay algunas escuelas que nos confirmaron la asistencia, contamos con el apoyo de médicos locales que van a hacer la charla informativa, y bueno, es visibilizar un poquito la importancia de trabajar en eso para prevenir ese tipo de cáncer que es prevenible, dentro de las 6 campañas que la ALSEC tiene estipulada. ¿Dónde van a estar organizando esta muestra? Va a ser en el hospital. En principio la gente del hospital, como tiene una medida de 10 metros de largo por un diámetro de 3, es un inflable nada más, ¿no es cierto? Pero nos da la posibilidad de, al visibilizarlo, hablar un poquito de aquellos hábitos saludables para prevenirlo. En el exterior del hospital va a estar. Así que también abierto al público que quiera conocerlo, que quiera acercarse y recibir alguna charla informativa, también no hay problema, vamos a estar ahí. ¿Nombró el Hospital Zulma 1 donación hace pocos días? Sí, coordinamos con la gente de la parte de farmacia que tiene el tratamiento de medicamentos oncológicos y faltaban algunas cositas, entre esas un contenedor para la medicación, un contenedor hermético y un termómetro digital para la heladera. Y eso fue lo que se compró por parte del ALSE y se aportó para que den un mejor servicio. Las chicas están haciendo un trabajo maravilloso, el oncólogo Federico Chiappini también, todo el equipo del hospital está trabajando muy bien y hay permanentes pacientes que se están tratando dentro de nuestra ciudad sin tener que movilizarse. Así que eso es simplemente para que el servicio esté más completo. ¿Se siguen sumando socios, Zulma? Sí, seguimos con socios y seguimos con nuestra campaña, famosa campaña de latitas. Tenemos el aporte de, la verdad, de toda la comunidad. Hay muchos comercios locales que se sumaron, que este año, como claro, fue una temporada de mucho calor, mucho consumo en muchísimos lugares de latas y la gente se acostumbra a consumir latas, entonces en muchos negocios han establecido la recolección de las mismas y las traen a los distintos integrantes de la comisión, porque como no tenemos una sede, nos acercan a nosotros, lo llevan al Museo de Ciencias Naturales, que es el espacio que tenemos. La municipalidad nos puso un contenedor en el balneario para que la gente que está en el balneario pueda depositarlos, así que también los chicos de jóvenes vecinalistas también han hecho su recolección. Iglesias evangelistas locales también nos aportaron, así que la verdad la comunidad entera se suma a esto, que es, como siempre decimos, un aporte ecológico para sacarlas, ¿no es cierto?, de los lugares donde están contaminando, y a nosotros nos da un rédito económico porque se adquirió una silla nueva ortopédica como para uso pediátrico que no teníamos. Siempre estamos haciendo algún beneficio con eso y se aporta a la comunidad.
Excelente, Zulma, todo lo que bueno va a pasar y cómo se vienen trabajando. ¿La primera asamblea va a ser este viernes entonces? Es la segunda. Lo que pasa es que nuestro estatuto prevé el recambio de autoridades bianual, así que es la, el primer cambio de autoridades que va a haber. Así que probablemente la próxima nota se la den a la nueva autoridad que esté en la presidencia. Estaría muy bueno, siempre decimos nosotros, que se oxigene un poco con nuevas listas, con más gente que participe, porque siempre aporta nuevas ideas, siguen sumando. De todas maneras, todos los que estamos desde el inicio vamos a seguir, aunque sea en una comisión de apoyo, porque la verdad que nos gusta lo que hacemos, el trabajo que hacemos, pero está bueno recibir nuevas ideas, abrirse sobre todo a la juventud. Nosotros decimos, a veces hay muchas cosas que estando un tiempo en un área no se ven, y que el traer gente nueva siempre aporta nuevas ideas. Así que abiertos a que aparezcan nuevas listas. ¿Se pueden acercar, se pueden consultar con ustedes para los que quieran sumarse? Sí, sí, sí. Es más, nuestro estatuto no prevé un tiempo previo. La lista se puede presentar hasta en el mismo momento de la asamblea, así que el que quiera participar, que conforme una lista con 9 integrantes, no precisa hacer la distribución de cargos, después lo hará en una asamblea posterior, pero puede presentar una lista, 9 personas que quieran trabajar para el ALCE el mismo día de la asamblea, y van a ser bienvenidos, los esperamos a todos. Y bueno, después estaremos comunicándole cuál fue el final. El balance de este año, también tengo que agradecer, fue firmado por una profesional, pero desinteresadamente, y lo trabajaron coordinado dos profesionales. La colega que nos había hecho, la contadora que nos había hecho la firma del balance del año anterior, colaboró con quien hoy firma el de este año, y la verdad no nos han cobrado nada, así que es un aporte también que debemos agradecer a quien lo hizo, ¿no es cierto?